Paulina, no sé si quieres como comentarnos de tu experiencia escuchando zapoteco en Los Ángeles o cómo fue esta experiencia de escuchar como dos variantes, si estuvo Natalia, Víctor Cata y Javier Castellanos, que también son variantes diferentes. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, a mí me llama mucho la atención, como te decía, yo crecí con el zapoteco y bueno. No me imagino ahora como la experiencia, o quizá me la imagino un poco, ¿no? Con estos, estas lenguas, quizá como el coreano que escuché por primera vez, o el alemán, ¿no? Me puedo imaginar eso un poco, pero quisiera conocer como tu experiencia y más como teniendo esta relación de parentesco o esta historia familiar con la lengua. ¿Nos puedes compartir? Sí, fue extraño porque te voy a contestar como en dos partes, ¿no? Como para mí ese día fue como muy, muy importante y creo que no. Al ir yo pensé que yo iba un poco así como casi como a la gente le gusta un artista, un cantante, ¿no? Así a veces me siento cuando voy a conocer a un escritor, ¿no? Y aunque vaya a ser como una entrevista de trabajo, así siento, ¿no? Así como que, ¡ah! ¿No? Es alguien a quien has seguido, ¿no? Y a quien has leído, ¿no? Y entonces para mí fue muy, muy emotiva el escuchar a Javier Castellanos, porque ese momento yo apenas estaba aprendiendo que había diferentes variantes del zapoteco y estaba aprendiendo apenas que mi familia hablaba una variante diferente, ¿no? A la que yo estaba leyendo. Pero recuerdo que él en su charla, él abordó precisamente la pérdida del idioma y lo que eso significa tanto para aquellos de nosotros que no crecemos con ello, y no porque nuestros papás no quisieran o nuestros abuelos no quisieran, ¿no? Sino son fuerzas externas también las que los privaron, así con fuerzas internas, que es lo que tú platicaste, ¿no? En la sesión pasada. Pero sí recuerdo que fue muy, muy emotivo y en cuanto lo escuché, me di cuenta que parte de lo que yo quería entender era mi historia familiar, de por qué mis abuelos nunca, no hablaron el idioma y por qué nunca lo había escuchado antes, ¿no? Y sí, fue un momento emotivo. Y en ese momento, fíjate que Natalia Toledo, si alguna vez, si la gente tiene la oportunidad, incluso en los videos se nota, ¿no? Pero verla en vivo es una experiencia muy, muy hermosa, ¿no? Ella tiene mucha, mucha fuerza en el escenario y cómo pronuncia también el Iyasá, ¿no? Entonces sí recuerdo eso y recuerdo estar muy, muy, muy emocionada cuando hablé con este Javier Castellanos, ¿no? Que precisamente también tiene lazos familiares en Los Ángeles, ¿no? Entonces se entiende un poco cómo funciona eso y entonces me habló, sí, aquí con la familia, nosotros, ¿no? Hablamos de esos temas, de cómo es que en la familia luego no se habla, ¿no? Y entonces fue como encontrarme por primera vez con toda esta gente que estaban viviendo lo mismo y que estaban intentando encontrar maneras de acercarse a su cultura y a su idioma. Y lo otro que te quería comentar es que una vez que ya fui al Istmo de Tehuantepec y estuve aprendiendo durante unos meses el zapoteco, escuchándolo más seguido, pude ver por primera vez a Irma Pineda decir su poesía, ¿no? En el Colmex, poquito antes de conocerte, Pamela, creo. No, yo creo que como un año antes de conocerte. Y recuerdo que cuando dijo su poema No me verás morir, ¡puf! No pude dejar de llorar. Yo y el señor de al lado, había como dos señores
así como más grandes que yo, ¿no? Y todos estábamos así un poco atrás, ¿no? Así algo tímidos en en esa conferencia, lectura, ¿no? Y yo lloraba y lloraba y estaba intentando como tomar notas para el trabajo, pero escuchaba yo Kisuyu Nagate, ¿no? Y entonces y yo, y después de haberlo leído y después de haberlo leído como incluso como para intentar empezar a hablar un poco, ¿no? Porque yo ponía mis videos de Irma Pineda diciendo ese poema para ir leyendo, ¿no? Mientras yo veía las cosas y recuerdo que ni siquiera pude hablar y entonces me intenté acercar a ella y lo único que me salió fue así como entre mucho más como Badiushi y así me fui corriendo, ¿no? Y me senté de nuevo al lado del otro señor que también estaba llorando, ¿no? Y lloramos un poquito juntos. Y nunca le pregunté a él su relación con el zapoteco. Y entonces para mí ha sido impresionante, ¿no? Como poder encontrar este trabajo que me gusta mucho de leer, porque siempre me ha gustado mucho la literatura, y que ahora me toque de una manera tan personal, ¿no? Es, no sé, es muy, muy bonito. Muchas gracias, Paulina. Rayo, ¿quieres comentar algo? Sí, gracias Paulina, gracias por compartir esta experiencia. Vamos a pasar a unos comentarios que tenemos en YouTube. Armando Doroteo, que igual ha estado de manera recurrente participando en el seminario, él dice, Badiushi, disculpen, ¿podrían publicar el enlace que mencionan pues en los comentarios de YouTube? Entonces, están en la presentación, ¿verdad? Podemos pasarlos ahí Sí, al sí, chat de YouTube. Y también José Amador, no, perdón, Jerry Mac dice que él es hijo de Mario Molina y que tiene disponibles los materiales, algunos materiales, ¿no? De los libros, si alguien gusta, él está disponible en el chat de YouTube, ahí pueden, tal vale. vez Jerry, si puedas pasarnos algún dato de contacto para poder, para que la gente pues tenga esta posibilidad de conseguir el material. Entonces, muchas gracias por ese dato. Y también tenemos un comentario de José Amador. Dice, saludos a todos los participantes, muchas gracias por compartir sus experiencias. También José Amador también comenta, gracias por compartir sus experiencias, conocimientos y reflexiones en torno a las literaturas de los zapotecos. Y Luisa Barza nos dice, no me verás morir. Gracias, Paulina. Esos son los comentarios que tenemos en este momento en el chat de YouTube.